Y algo que preocupa al mundo, hay algo que se llama variante Delta, las letras del alfabeto para no ponerle el gentilicio, para que no se sepa desde dónde ha surgido cada una de esas cepas nuevas que ha generado grandes rebrotes y distintas olas. Hasta ahora en la República Argentina, si bien se han detectado algunos casos puntuales, no existe una propagación muy clara del virus en cuanto a la variante Delta, pero desde hoy ya comenzamos a escuchar algunas declaraciones, incluso oficiales, que hablan de un posible desparramo de dicha cepa. Hay riesgo de ingreso y puede provocar un rebrote. Lo dijo Analía Rearte, una de las principales funcionarias del Ministerio de Salud. Ayer Carla Bisotti había dicho que hay que poner en valor que todavía con tantos países, con decenas de países que están sufriendo la propagación de la variante Delta, hasta ahora en la Argentina no se encuentra circulación comunitaria. Pero esto se sabe a la medida que ingresan viajeros. Y algunos de ellos tienen esa variante, si no se controla bien, si no se realiza bien el aislamiento, el perjuicio de la sociedad entera puede existir. Vamos a compartir esta nota como para saber de qué se trata, como para poner en dimensión, como para comparar tantos países del mundo y lo que puede suceder, ojalá que no, pero los propios especialistas indican que puede suceder en la Argentina. Hoy por hoy todavía no tenemos evidencia de circulación comunitaria de la variante Delta, pero ya llegando a países limítrofes y siendo hoy por hoy la variante predominante en el planeta, realmente es muy factible que en semanas o en un par de meses tengamos ya circulación de la variante Delta. Los especialistas aseguran que un cronograma completo de vacunación es la barrera ideal para evitar la circulación comunitaria en nuestro país. Para protegernos bien de la variante Delta, a diferencia de otras variantes, necesitamos completar el esquema de dos dosis, ya sea tanto con Oxford-AstraZeneca o con Sputnik. Si hubiera faltante, que es lo que está pasando hoy por hoy, de segundas dosis de Sputnik, tendríamos que implementar en poquito tiempo una vacunación heteróloga. Es decir, primera dosis de Sputnik con una segunda dosis de otra vacuna disponible, que podría ser Sinopharm, Oxford-AstraZeneca o incluso ahora que llegaron, Moderna. Si completamos dos dosis, el nivel de eficacia en cuanto a protección frente a la variante Delta trepa al 80%. Además, Hefner se refirió a la importancia de la vacunación en niños y adolescentes con y sin comorbilidades. Primero son los chicos que padecen comorbilidades o enfermedades base. Se estima que puede haber hasta 800 o 900 mil chicos en el país. Esos serían cubiertos en forma inmediata con la vacuna Moderna, que creo que en el día de hoy se empieza a distribuir. Por fuera de eso, yo creo que tendríamos que avanzar respetando los grupos etarios. Los chicos en general que no padecen comorbilidades tienen muy poca chance de padecer un episodio grave. Entonces la idea sería completar primero todo arriba de 40 años, todo arriba de 30 años y sucesivamente hasta llegar a la gente más joven, hasta los chicos que en última instancia van a tener que vacunarse también. Y es posible que la vacuna frente a COVID ya en el 2022 tenga que incorporarse en el calendario obligatorio de vacunación.